The last Metroid is in captivity. The galaxy is at peace. My name is Reggie. I'm about kicking ass. I'm about taking names. And we're about making games. Bienvenido, mi gente, a otra edición más de Galaxia Nintendo Live Special Edition, ya que estamos celebrando lo que es el I Love Star Wars Month, donde vamos a estar jugando juegos de Star Wars durante todo el mes de mayo. Como ya saben, el 4 de mayo ya está denominado como es el día de Star Wars, así que durante todo el mes de mayo nosotros vamos a estar celebrándolo jugando distintos juegos de Star Wars como tal. Ya la semana pasada, como que nosotros habíamos empezado el primero de mayo, estuvimos jugando lo que fue Disney Infinity, donde estuvimos el 3.0, donde estuvimos jugando lo que era una de las aventuras de Star Wars, que era el de Rise Against the Empire. Ya esta semana como tal, pues estamos jugando lo que es Star Wars Dark Forces. Déjame bajar esto un poquito, yo creo que está muy alto. Vamos a ponerlo ahí. Yo creo que así está mejor. Vaya Dimitri, saludos papi, ¿cómo tú estás? Gracias por darte la vuelta, mano. Pues ayer empezamos a jugar lo que fue Star Wars Dark Forces. Un juego muy especial para mí, por el mero hecho de que el personaje que estamos utilizando aquí es el personaje que originalmente es el que consigue los planos de la Estrella de la Muerte. Ya yo fui bien detallado entre toda esa información en la noche de ayer, así que si no han visto el stream de ayer, pueden pasar a través del canal en los archivos, que ahí van a poder entonces ver la transmisión de ayer de Dark Forces. Señores, bien nítido. Lo más que me gusta de este juego como tal es la importancia que tiene este personaje y la poca importancia que le ha dado Disney a personajes como estos de lo que es el universo expandido, ya que ellos pues prácticamente han ido destruyendo todo eso. Pero a la larga, Disney siempre tiene que recurrir a volver hacia atrás, a volver a este material como tal existente, que tiene alrededor de 30 años de existencia, y volver a tener que retomar poco a poco, poquito aquí, poquito allá, para entonces estar haciendo el nuevo canon de ellos, el nuevo universo expandido. Esto es lo que se conoce como ahora el Legacy, Star Wars Legacy, que es el universo expandido original. Este juego como tal, pues ya como pueden ver, se juega como Doom, no tan preciso como Doom, pero algo así. Y ayer nos quedamos en la tercera misión. Logramos pasar la primera misión, que es cuando vamos a buscar los planos de la Estrella de la Muerte. Pasamos la segunda misión, que teníamos que conseguir información sobre lo que eran los Dark Troopers. Dark Troopers, eso es el tema principal de la historia de este juego. Una nueva serie de Stormtroopers creados por el Imperio, que se reconoce los Dark Troopers, donde creo, como tal, por las imágenes que yo he visto, yo nunca he llegado tan lejos en el juego, que estos personajes como tal son androides, o son una especie de androides. Así que nada, vamos entonces a someter, vamos a ver cómo vamos a pasar esta tercera misión. La tercera misión como tal. Espera, ¿yo me metí donde era? No, sal de aquí. Me metí donde no era. Restore game. Restore game, yes.
Secret Bay, Tag Bay, Satine, Anoa City. Este mismo era. Ok, en esta estamos en la misión 3, Anoa City. Ya conseguimos información. Esa arma que cogimos, una arma que utiliza uno de los Dark Troopers. Un arma demasiado pesada para un ser humano poder cargar. Esa es la información que nos está dando Jen aquí. Algo, Dimitri, yo sé que no estuviste ayer, no tengo conocimiento si sabes sobre estos personajes, pero un dato que yo mencioné ayer fue la similitud que tienen los personajes de Rogue One con los personajes de esta historia, donde Cassia Andor, que es el personaje que uno de los personajes principales, es lo mismo que el personaje que yo utilizo aquí, que es Kyle Katarn. Este personaje que está en pantalla, que es la muchacha que nos acompaña, que se llama Jen, cuando la personaje en Rogue One se llama Jean. Y hay tenemos un tercer personaje que todavía no ha salido, que es un robot, igual que K2SO en Rogue One. O sea que son personajes que, aunque no están contando la historia original de cómo se consiguieron los planos de la Estrella de la Muerte, están utilizando estos personajes. Los personajes de Rogue One son bien, bien parecidos. No quiero decir basados en ellos, pero son bien parecidos a lo que son los personajes aquí. Es más, la misma imagen de Jen aquí es bien parecida a la de Jean Erso en la película. Así que aquí tenemos que conseguir a este tipo. Estamos en un sistema de alcantarillas en la ciudad. Daimirel me dice que no lo conocía. Pues ya lo conoce, bueno, salúdense. Tenemos que conseguir a este tipo, que él está escondido en las alcantarillas. Y es un sistema bien difícil de darnos la vuelta. Yo tuve que hacer trampa. A mí no me gusta hacer esto, pero tuve que hacer trampa. Yo me senté a ver un video hoy de cómo de Montres uno le da vuelta a esta misión, porque es un laberinto. Y lo malo es que son sistemas de alcantarillas y es bien oscuro. Si no tengo baterías para mantener activa la lámpara que se utiliza, me estoy yendo a ciegas porque no se ve nada. Lo que hay que hacer es eso por aquí. A ver, esta es la que más me gusta, pero vamos a tirarnos con esta primero. Hay algo por aquí. Bueno, vamos para encima. Vamos a ver cómo nos va. Vamos a ver cómo nos va esta vez. No es que me haya memorizado el camino, pero tengo ya una leve idea de lo que nos podemos encontrar. Ah, ya me están disparando. Esto es lo que no me gusta del targeting de este juego. Que para poder disparar arriba, hay que irnos bastante para atrás, porque no se puede mirar para arriba. Y esto es lo que hace que uno gaste balas de más. Porque no es como que tú puedes controlar el targeting del juego. Pues de verdad que no tiene esa facilidad. Porque sé que por aquí había que meterse, porque aquí había unas cuantas cosas escondiditas. Mira a este zángano disparándome por la espalda. Se cayó otro, míralo ahí. Pero muérete, mijo. Ok. Cogí algo aquí. Ok, eso no se pueden coger porque están afuera. No había más nada por aquí. No, ya le dimos la vuelta. Espérate. Aquí mirar bien el piso. Y eso es lo malo, o sea, que tú no tienes forma de cambiar la dirección de lo que estás viendo.
es todo hacia el frente siempre. O sea, no hay forma de controlar. Porque por aquí fue que nosotros nos habíamos metido ahorita. Y tenemos que bajar para allá abajo, pero déjame darle una vueltita a esto por aquí primero. Porque quiero ver que no se me quede nada. Bueno, por lo visto no hay más camino que ese. ¿Y quién me dispara ahora? Me encaso en nada. No hay más nadie por aquí. Bueno, vamos a bajar. Aquí entonces lo que vamos a hacer es que vamos a ya entrar al área de la alcantarilla. Y lo que hay que hacer es lo siguiente. Esta palanquita de descarte aquí nos va a estar abriendo distintos caminos de esos que están ahí. Y lo que hay que hacer es estar buscando unos switches que van a estar cambiando la elevación del agua de las alcantarillas, que es lo que nos va a permitir seguir moviéndonos. Después que hayamos ido una por una, si no más me equivoco, hay que ir a la última. Digo, a la segunda, hay que volver a la segunda. Así que estaba chequeando si había algo por ahí tirado, pero no. Vamos para el primero. El primero, si no me equivoco, este de aquí, lo que se abrió. Vamos para allá. Thermal detonator. Y me molesta que uno no pueda mirar hacia otra dirección. Cogiendo varias cositas aquí. Okay. Hay algo ahí, pero no lo está cogiendo. A ver que no lo puedo coger. Ok, ahí hay uno de los switches allá abajo. Y de aquí me van a salir disparando unos cuantos enemigos. No es que están. Mirad ahí. Él me estaba disparando la bolita esa que Luke practica con la espada en el halcón milenario. Era lo que me estaba disparando. Y tenemos un prop droid ahí. Hay dos. No, hay tres. No, hay cuatro. Caso en nada. Ese no le puedo dar todavía porque tiene que subir. Porque tiene que estar más alto. Ok, destruí ese a lo lejos. ¿Y dónde está el prop droid? ¿Dónde está el prop droid? Esa la porra, no puedo dar. Entonces hay que dar este switch. Y este switch como tal va a cambiar la elevación. ¿No ves que estaba subiendo? Ahora hay que volver para abajo. Okay, vamos a seguir por aquí. Una parte que se va a ir poniendo bien oscuro. Como ahora, así que vamos a poner headlight. Esa la porra que no les da. Cuando está de cerca no le da ni por nada del mundo. Eso me saca. Uno puede estar pegado y si está muy elevado el enemigo no le da. Hay que alejarse. A ver, medpacks. No lo puedo coger porque tengo la vida llena. Hay que alejarse para que entonces el tiro le dé. Baja, baja, baja. Es un fastidio. A ver, headlight. Y ya perdí una vida.
Eso es lo malo, hay que alejarse. Pues si no, no le da. Saca eso. Dale, dale. Y ya se me acabaron las balas aquí. Sube, sube, sube. A tratar de no gastar balas en ellos. ¡Qué maldito! ¡Acho, no! Fíjate, ven que esa... Ese rifle es una porquería, hay que usar el otro. Echa para allá. Okay. Brinca. Mira, ya, y ya gasté. Ya gasté todo en caso de nada. Verá que es un fastidio. Por aquí. Ok, aquí pasamos ya esta primera parte. ¿Y dónde está el otro? Okay. Okay, ya volvimos aquí, entonces ahora hay que volver allá. Yo vuelvo allá. Porque yo creo, ya por lo menos le dimos al switch, mira este. Power cell. Sea la madre, la forma que se mueve. Supone que aquí hubiese una bomba. Oye, no me está dando nada, qué raro. No fue por como los cogí ayer y me maté. Ok, vamos para el 2. Oh, ¿dónde está el 2? El 2 es por acá. ¿No? ¿Dónde está el 2? ¿Dónde está el 2? Mira allí. Y ya hay uno ahí disparando. Aquí tenemos un switch. Okay, cogemos un power up. Y por acá. Yo sé que hay una de las estas entradas que tiene un switch, pero hay que buscar un segundo switch que es el que va a cambiar la elevación. ¿Dónde está? Explotó. Echa tú para allá. Yo no creo que te me pegue. Vamos a explorar bien.
Vamos a explorar bien. No quiero quedarme. Si puedo encontrar power-ups, que me los den. Echa para allá tú y déjame tranquilo. Debe estar gritándome. ¿Puedo trepar ahí? Sí, me puedo trepar. Pero no puedo hacer nada aquí. No me hace nada aquí, me trepé para nada. Quiero que se me peguen los monstruos. Esos monstruos que están saliendo en el agua son los que salen en la Estrella de la Muerte cuando están en el compactador de basura. Que se llevan a Luke Redau. Ese es uno. Y no era por aquí. Voy a chequear acá también. No sé. No tengo la menor idea si fue por aquí donde nosotros vinimos, pero déjame explorar. Esto tiene un mapa, el cual no estoy utilizando porque el mapa es malísimo en este juego. Sí, esto era para donde estábamos. Donde habíamos venido. Aquí el mapa es malísimo. El mapa se pone en el mismo medio de la pantalla y no te deja ver nada. Es un fastidio. Bueno, vamos a coger la puerta. ¡Vamos para arriba! Okay. Espérate, esto es un área que yo debería de poner en el mapa. Pero yo sé que aquí hay una vueltita. No, para acá, para acá, para acá, para acá. Para acá, para acá. Voy a quitar el mapa ahora. Ok. Cogimos eso. Esto ayer se me había acabado las baterías de las luces. Y no veía nada de lo que estábamos haciendo. Era todo oscuro. Voy a coger para acá. Sí, salta el medio. Ya, ¿para dónde estamos yendo? A ver, voy a tener que poner el mapa otra vez. Sala por... No, para acá. Para acá, para acá, para acá, para acá. Salta en medio, déjame pasar. Ok. Caímos donde teníamos que caer. ¿Dónde está el switch? Ok. Ese segundo que entramos ahora, vamos a tener que entrar ahorita una vez pasemos los próximos dos. ¿Dónde es este? Yep. ¿Dónde está este? Y ¿dónde está la entrada que acabo de abrir? ¿Quién me dispara? ¿Quién me dispara? Mira que hay algo. Ok, ya vi la entrada, pero hay alguien que me está disparando que no veo dónde es que está. Mira ahí donde está. Y mira la otra acá.
A la porra. Muévete. Es un mejor espacio para pelear a esos zánganos estos. Ok, ahí está el switch. ¿Dónde está el que me está disparando? No me cogió. Pero más que encontrar el switch. Porque ahí el agua abajo. Headlights off. Me encaso en nada. A la porra. Ahí está el otro switch. Ok, este era el cuarto que yo decía que había que el primer switch no era el que era. ¿Por qué no coge eso? No sé lo que es, pues no lo coge. Ahí el agua subió. Okay, por aquí era. Y no tengo headlight. No battery. La entrada, la puerta, vamos para la puerta, vamos para la puerta, vamos para la puerta, vamos para la puerta. Vamos para la puerta, vámonos de aquí. Y este es el switch, vámonos. Vámonos de aquí. Ajá, mapa. Pues no tengo batería. Este es el fastidio. Vamos a seguirlo directo, porque ya esa parte ya yo la recorrí. Ah, me lleva al mismo sitio. Qué estúpido. No. Ok. Estoy de espaldas, eh. Ok. Vamos a seguirlo directo. No, yo no quería coger para allá. Bien. Ya cogí para el camino que quería. Okay. Ah, contra el switch. Yo para. Ya se me agotó, me encaso en nada. ¿Dónde está? Vámonos, vámonos, dame bala, dame bala, dame bala. Qué fastidio la contrallabolita esta.
caso de nada, la contraya bola esa. Vaya gato, saludo. Para saludarte, hoy estoy aquí. Esta es la parranda que caramba se prometía. Te paso de época. Ok. Esta es la última de esto antes de ir al segundo camino otra vez, que supone que es el que nos va a llevar a donde está el idiota que estamos buscando. Y no tengo batería, me encaso en nada. Pero estamos haciendo lo mejor que ayer. De todo lo que yo consigo, como que no me da nada para los headlights esto. Y estamos ahora mismo en un pasadizo bien oscuro. Bien oscuro. Ajá, Navidades en mayo. ¿Cómo estás, pidiendo? Pues hermano, aquí tratando de pasar la misión oscura esta. Ah, diantre me dio. Porque parece que de allá fue que yo vine. Así que vamos para acá. ¿No puedo brincar aquí? Oye, los de ahorita han brincado lo más bien y en este no. Porque no he encontrado el switch de aquí. Así que no puedo asumir. Bueno, para allá no brinco. Ahorita había otro que era más o menos así. ¡Sala porra! Me tenía que dar el idiota. Maldito. ¿Dónde está la puerta 4? Casual, nada. Que no me puedo dejar matar otra vez, porque si no, es game over. Y todo lo que cogimos ya no está. Headlights, nice. Tenemos luz, tenemos luz, tenemos luz. Tenemos luz. Tenemos luz. Para allá arriba era que no podíamos brincar. Ah, mira, sí, brinqué. Pude brincar. A ver qué hay por aquí. Vamos a poner el mapa un momentito. A ver qué estamos haciendo. Esto me está llevando a la salida. Digo, a volver a donde está el Master Switch ese. Así que hay que coger por aquí. Obligado. Sala madre, echa tú para allá. Sala porra. Aquí no hay nada. ¡Aléjate! Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver para dónde cogemos. Estamos en el mismo caminito de ahorita. Que se queda pillado. Pero podemos seguir por acá. Bueno, lleva prácticamente al mismo sitio. Se lo había matado.
Si no me equivoco, esa puerta que está ahí nos va a llevar para donde estaba la nave. Esta es la que tenemos que coger, que es la que nos va a llevar al sitio este donde está el switch. Yep, there's the switch. Y se supone que regresemos al 2 ahora. Así que vamos a quitar el mapa un momentito, vamos a quitar el headlight un momentito. Ok, abrimos el 2. ¿Cuál es el 2? ¿Cuál es la puerta que se abre con el 2? Ahí está, espérate. ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? Es importante cogerlo. Porque vamos a poner el mapa aquí porque yo creo que aquí hay un camino que hay que coger. Debe haber algo que nosotros no hemos cogido. Porque este switch ya está. Por aquí. No hay nada para coger. A ver si no hay algo por aquí. Ok, estos son caminos que no habíamos cogido todavía. Por favor, dame algo para cargar. Sea la porra. Está llevando esto. No, pero baja, ¿por qué regresas? ¿Qué me está dando? No veo nada, no veo nada, no veo nada. Y ese es un Master Switch. Oh my God, we're going the right way. Y se me acabaron las balas, me encaso en nada. Y me acaban de matar. Me acaban de matar, me encaso en nada. Después encuentro el contrallado camino. ¿Qué dice gato aquí? Lamentablemente tu personaje va a morir una hepatitis del carajo. ¿Qué miércoles, maldito sea? Después que encontré el camino. Chavienda. Es que las contrarias bolitas esas son las que fastidian. Porque ellas se pasan meneándose para todo el canal. Entonces, mientras que están en el aire, tú no le puedes dar cuando estás cerca. Para tú poder darle, tienes que alejarte. Porque él no dispara para arriba, al menos que no esté lejos. Y si no está lejos, no le puedes dar. Entonces, ellos se pasan meneando eso todo lo que da. Y es más lo que tú gastas balas tratando de darle que lo que en verdad le das. ¿Qué
que hacer toda esta mierda otra vez, en caso de nada. Eso sí, no estoy viendo que... Ya estaba diciendo yo. No me están saliendo los enemigos, ¿dónde están? Eso es lo malo de este juego en cuestión del targeting, que para tú poder darle a los enemigos, prácticamente tienes que estar parado de frente a ellos para que el target, o sea, le dé, para que el tiro le dé. Porque como tú no puedes mover la pistola, thank you. Okay, vamos para los sewers. Ya sabemos lo que tenemos que hacer. Tratar de no coger el cantazo de los contra los monstruitos. Tratar de correr lo más posible de la contra las bolitas esa. Se abrió el número uno. ¿Cuál era el número uno aquí? A mí se me olvida cuál es cuál. A dejar eso. Yo lo voy a coger ahora. ¿Dónde está? Ya lo encontré. No me da nada en esta esquinita. Esta esquina es maceta. Bueno, vamos para adentro. Vamos a hacer esto lo más rápido posible. Ahí tenemos dos thermal. No hay nada por acá. ¿Por qué no coge ese? Ahí hay algo que no coge, no sé por qué. Mira las contrarias bolitas ahí. Y a ver, sale de rápido de pura chiripa. Okay, ahora es para acá. Ok, aquí se está poniendo ya oscuro. Power ups. There's nothing in here. ¿Dónde era? Para acá. La puerta ahí. Abre. Vamos para arriba. A la madre, las contrarias bolitas esas. Sube, 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 sube. Este idiota que él venga a querer darle a uno. Ya, esto marea. Esta clase de control marea. Adiós, Metaverse. Papi, ¿cómo te estás? Saludo. ¿Qué es lo que dice ahí, diablo? Estoy bien ciego. Aleluya.
Diablo, mano, no veo, lo estoy viendo doble. Ya a esta hora yo estoy viendo doble. Dímelo. Osa grande. Ya tú sabes, aquí acompañando a Vivian, no vaya a hacer que le dé una hemorragia en los ojos con este juego. Ya marqué 9, el 911 en el teléfono. Así veo que se pone mal, le doy. Sí, mano, o sea, de verdad que sí. Espérate, que por aquí había unos robocitos que me atacaban. Pero dale. I hate the targeting in this game. Hate the targeting, but I love the game, actually. Ok, ya hicimos este. Vamos a hacer los otros. ¡Ay! Estúpido. Estúpido. Ok, vamos para el 2. Ups, wrong button. ¿Y dónde era el 2? A mí se me olvidan los para otro lado. Brinca. Mira ahí. Cuando no ha llegado ya están disparando, ¿los oyen? Sala porra eran dos. No, ya hay otro más. Okay, that one is gone. Here's the switch. Okay, esto de aquí es para cogerlo. ¿Dónde está el que me estaba disparando? I don't know. Pero por aquí nos vamos. A huir. O menos lo más rápido posible. Contraigamos todos esos que quieren salir. Oh shit. Come on, move it, move it. Move it. Ah, motherfucker. Darn it. Traté de salir corriendo a las millas sin tener que pelear con ellos. Pero es prácticamente imposible. Oh. Headlights. Es prácticamente imposible. Hay que pelearle. O si no, te van a caer a tiro limpio. ¿Dónde están? Entonces, que hay que tener cuidado con los. Contra ellos monstruos estos que están dentro de la hueva, viste, como ahí, que me vino a darme. Llegale. Alex. Saludos, papi. Los oyes. Mira, a ver, dice, ahí sale Hitler. Tecato a lo Doom, no me acuerdo, no, eso es en Doom. En Doom es que él sale. Me voy aquí, no, no en el chat, coño, pero dame tiempo. Tú acabas de llegar, o sea, tú llegues ya rápido. ¿Quieres que uno te salude? Mapa, necesito mapa. 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 Era que el mapa en el mismo medio de la pantalla como que no brega. No, nos vemos. Ok, ahí los cogí. Me hacía falta. Voy ahora, Alex. Sé que escribieron algo en el chat, pero no vi quién era. Es salir de este maze.
salir de la tubería este del inodoro este. Muévete. Voy ahora, voy ahora, voy ahora. Estoy llegando al final. Traía porquería bola esa. Por acá es más rápido. Dale, mi hijo, avanza, voy a parar. Coge calma, coge calma. Ok, salimos. Map off. ¿Qué dice? Me voy así. Besitos para ti. Mira, Alex, para la reunión de mañana. Tengo una propuesta de algo, vamos a ver, mañana lo voy a estar anunciando, a ver si eso ayuda con los recaudos. Así que, para ver qué opinan. ¿Dónde está? Vamos para el 3 ahora. Ah, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Shit, se la madre que como esto se mueve. Perfecto. Vamos para allá. Aquí, mira, si aquí hay para coger. Aquí va a coger. ¿Dónde está el contenedor robot? El monstruito te puedes ir al mismísimo infierno. Sala, borra las bolitas estas. Mucho fastidian. Okay, le dimos el switch. A la porra, ¿dónde están? ¡Brinca, idiota! ¡Muévete! Se quedaron afuera, sí, se quedaron afuera. Al segundo switch. ¡Márcalo! Y ahora hace rato que no veo un medpack. Caso en nada. Pantalla bolita esa va a salir otra vez. Ahí lo cogió. Ok. A seguir el camino. A seguir el caminito. Ahí hay una ley. Sal corriendo, muévete. Muévete. Muévete contra. Muévete. Muévete, 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 muévete. Sal de aquí, sal de aquí, sal de aquí. Ok, vamos para afuera. Metaverse dice, me está bajando la hemoglobina con... Espérate, ¿cómo es? Me está bajando la hemoglobina con el sangrado ocular aquí porque me da la gana. Sin... What? Ya lo estoy viendo doble ya. Sin hashtag, porque si no vi, no le puedo leer. Sí, mano. A esta hora, mano. Espérate, ¿dónde estamos? Estamos otra vez en contrallado de estos drenajes. Sea la porra el drenaje. Será, esa es la contrallación que hay que correr el drenaje. Más de una sola vez. Hay que correr el maldito drenaje más de una sola vez. Y esta es la parte más aburrida de esta misión. ¿A quién le vienes a disparar, idiota? Lo malo es cuando se te acaba la batería de la lamparita, que esto hay que correrlo a ciegas. Todo se pone oscuro. Este contrario juego es todo oscuro, maldita sea. Tú tienes que ser en sitios claustrofóbicos aquí. Vamos por acá para avanzar. Estamos llegando, ahí está la salida.
barra de energía. Dale, dale, dale. ¡Uah! Salimos. ¿Pero quién me dispara? Maldito. El switch es por acá. No, el switch está en el cuarto de Alex. Ok, todavía me quedan dos vidas. Vamos para el número 4. Oh, el número 4 era bastante cortito, si no mal recuerdo. No. No tengo power. Oye, y eso que tengo el headlight puesto y se ve bien oscuro. ¿O es que ya se está quedando sin batería? Ok, dale, dale, dale. Muévete. ¿Dónde está la contra la puerta? ¿Dónde está la puerta? ¿Dónde está la puerta? ¿Dónde está la puerta? Yo no me quiero... Míralo ahí, míralo ahí, míralo ahí. No quiero que saque a los contrallados monstruos estos. Vamos para afuera. Ahora vamos a volver al número 2. Para entonces coger otro camino. Que es el que nos va a llevar. Obviamente. Y estamos a oscuras. No tenemos batería. Estamos a oscuras. Vamos a oscuras. Vamos a movernos. Dale, mijo, muévete. Muévete. Y eso que este, la línea, el cursor que deja saber quién tú eres, es tan chiquito. Una linecita colorada. Que apenas se... ¡Ajá! Coge para allá, a fastidiarme. Ok, salimos. Espérate. Ok, salimos. Ahora vamos para el número 4. Digo, para el número 2. ¡Sala porra! Estos controles, ¿verdad? Que son la changa. Ok, ahora vamos para el 2 otra vez. ¿Dos dónde era? ¿Acá atrás? Sí, mirad allí. No hay nada aquí. Oh my god. No hay nada para coger por aquí. Bueno, por aquí. Sé que va a ir en un momento que va a necesitar el mapa, así que. Vamos a ir sacándolo. Oh, power ups. Y al otro lado. Energy units. No batteries. Sala porra. Oye, pero cae al frente de la puerta con trayación. Está la puerta. Esto es una chavienda con el mapa en el medio. Oye, que no lo huela. Verá que esto sin batería es una jodienda. Okay.
Chicos, déjame hacerlo bien. Vamos a hacerlo bien. Oh, es por aquí, es por aquí, es por aquí. Es por aquí, es por aquí. Es por aquí. Sí, por aquí mismo es. Por aquí mismo es. Sala porra. Mira, y me mataron. Oh, maldita sea. Tengo headlight, dime que tengo headlight, dime que tengo headlight. No battery, me encaso en nada. Oh, pero mira, llegué. Llegué a donde tenía que llegar. Muérete, desgraciado. ¿Y dónde está el otro? Eso es. Estos brincos, maldita sea la porra contra yo brinco este de mierda. Yo creo que Alex se pone a jugar este juego y empieza a maldecir en los primeros 3 segundos. Dime, le dice. Ya encontramos los planos. Sí, es la primera misión. Chicos, suave. Suave, suave, suave. Yo me acuerdo que era por aquí. Idiota ese me está tirando thermodetonators. Oh. Y aquí hay que brincar para allá. Ah, maldita sea. ¿Por qué? Maldita sea la misión esta mil veces. Mientras que los controles no ayudan. Mira, me encaso en nada. Mira eso, trépate, chico. Mira, trepado y me dio. Sala puñeta, me cago en la madre. Diablo, ni Lara Croft jodía tanto los brinquitos de ella. En el primer Tomb Raider. Suave, suave, suave. Suave. Vamos a ver si desde aquí yo puedo llegar más fácil. Maldita sala. Muévete, muévete, muévete. La madre, ¿por qué llego aquí y me vengan a matar otra vez? ¡Sala madre! Es
Es que como que tú quieres dar un paso nada más y él da como cinco. Entonces, si uno pudiese mirar hacia arriba, hacia abajo, sería mucho más fácil, pero no, aquí no hay forma de mirar que no sea para el frente nada más. Y la verdad es que tengo que llegar hasta allá. Ahí. Ah, estas son las partes de las contrallas puertas estas. Es esta, va. Yo no sé ni a qué demonio yo le di. Yo me dispara. No le puedo dar. Ok, y la entrada era por aquí. Sí, estamos llegando, estamos llegando, estamos llegando. Estamos llegando. Me encaso en la... Acho, por lo menos me dejaron aquí. Maldita sea la porra, se voy a tener que tengo que venir desde el mismo principio. Come on, die already. Y aquí hay otro, tengo otro encima, tengo otro encima. Did it die? Yeah, it did die. Las cosas que yo cogí ya no están, ¿verdad? Ya todo eso. Sí, todo eso se cogió. Ok. Mira el tipo ahí, ya llegamos. Mira el tipo, logramos terminarlo. I'm happy. I'm happy. Logramos llegar a donde el maldita sea la porra, el tipo este. Y después, como él te está esperando, sentadito como si nada, el desgraciado cabrón. Ahí, pues, ya encontramos los planos. Ah, ok. Eso fue el mensaje de ahorita. Gears, Gears, Gears. Oh, man. Diablo. Oh, logramos pasar esta parte, no puedo creerlo. A mí no me gusta hacer esto, pero yo tuve que hacer trampa. Yo tuve que buscar un video para ver cómo demonio tenía que navegar aquí, porque de verdad que ayer intenté, no pude, me quedé sin batería, no encontraba con qué recargar, todo estaba oscuro, yo no veía nada, no veía por dónde estaba yendo, así que era totalmente imposible el poder navegar en esa parte, o sea, totalmente imposible. Oh, hell yeah, I'm gonna say. Sé que necesito una lámpara, así que, sorry. Son las 10 y 44, vamos a jugar hasta las 11. Así que lo que queda son 15 minutos. Pues mañana me toca levantar temprano. Así que... Y no he dormido, no he dormido nada. Ayer me acosté a dormir con este único clase de dolor de cabeza. Y no me dejó dormir. Y me tuve que levantar hoy súper temprano. Lo que dormí fue bien poco. O sea, estoy. Y he estado todo el día con una migraña, pero bien, bien fuerte. Ok, vamos a ver. Misión 4, The Planet Fest. Imperial Weapons Research Facility. Fest.
background. Muff Rebus designed the prototype weapons for the Dark Troopers. He would reveal much under questioning, but during one of his rants, he revealed, "You shouldn't seen the result of our tests on Fest. My weapons are gonna put a lot of holes on a lot of rebel scum." Chris Madine, para aquellos que no recuerdan quién es Chris Madine sale en Return of the Jedi cuando la rebelión se une para ver los planos de la segunda estrella de la muerte. Él es el general que tiene la lambía de vaca, el coloradito, tiene la barba colorada también. Aquí él sale en la historia donde él es un oficial del imperio defecta, y entonces se viene con la rebelión. Así que de él es el que están hablando. Chris Madine has confirmed the existence of an Imperial weapon site on planet Fest. Doing metallurgical research on a new alloy. Knowing that the kind of metals they are using will give us the definite clue to the Dark Trooper mission. I'll drop you on the old landing area far outside the base, surrounded by rock cliff areas. Be careful. One bad move and you will be a crater. The base itself is buried deep within the rocks with an access control front. Encampment that protects it from strong frontal attacks. Find other openings that may provide easier entry. When you have completed your mission, I'll pick you up and on the drop point. Otherwise, it's just the way you like it, on your own. Okay, estos son los objetivos. Tenemos que infiltrar la base, encontrar una forma, encontrar samples, ejemplares, o como se diga, del metal que están utilizando en las pruebas, y regresar al landing area. Easier said than done. El juego está nítido, o sea, el juego a mí me divierte, pero de verdad que me saca algunas cosas, o sea, el mero hecho de que casi todas las áreas donde tú te metes son oscuros. La versión de PC creo que es un poquito más clara que la versión de PlayStation 1. La gráfica es un poquito mejor en PlayStation 1. Me gusta más esta arma. Ah, aquí hay un montón de Stormtroopers. I have seen this before. Por lo menos esta es más clarita. Ahí tenemos uno esperando. Blast him. Mira este. You're dead. Oh. Walking on the edge. I was literally walking on the edge. Not the ledge. De donde él me ve. Y lo maté. Is that? Ah, no llega. Y se fastidió. We are dead. So, what I'm supposed to do? Am I supposed to jump over there? Esto es lo malo, que uno no puede ver hacia abajo. Y ese, aquí fue donde me dejaron.
Aquí fue donde me dejaron. A ver, la única forma que él puede disparar para arriba es disparar de lejos. Y ni siquiera le estoy dando. Ah, vaya, cayó en una plataforma. ¿Dónde caí? I thought I was done for. ¿Ende? Ya se me acabó el esto. A puño limpio. Para arriba. En serio, en serio. So I'm back from where I started. Ah, por aquí fue que yo me caí. Suave, 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 suave. No me quiero caerme. Come on, die already. Them bastard. Lo que me gusta es que es como un Doom clásico. Hey. ¿Para qué? Estos caminos confunden. A veces no sé para dónde es que tengo que coger. Si vengo, voy. Blast him. I blast you, motherfucker. You're dead. Y eso, yo tengo Doom en el 32X. Y lo jugué un tiempo, pero que no avancé mucho. Y ahí lo dejé, nunca lo volví a tocar. Y es un juego que he querido volver hasta jugarlo. Wow, there's a lot of stormtroopers down there. Y para allá es que tengo que ir, porque no puedo brincar para más ninguno de los sitios. Así que vamos para allá. Y se me acabó. Cambia de arma. Ya cogimos todas las armas. Esto no abre. Y ahora esto tiene como 20.000 recoge. No le da ni para el carajo. Ahí le dio. No, no abre. Por aquí no hay nada. ¿Quién me está disparándome ahora? ¡Ah, sí! Y hay otro más allá adentro. I killed you. You're dead. A ver si puedo llegar por allá. Porque eso era la vuelta. Mira, ¿no? No hay una entrada. Adiós, caramba. Elevador.
sea la porra, me tenía que caer. Y yo no me acuerdo ni cuál es mi objetivo aquí. Oh, wow. A dónde viene a caer. A ver el mapa, porque en verdad que no tengo la menor idea de dónde tengo que coger ahora. En serio, no hay una entrada por aquí. Yo juraba que había una entrada por ahí porque... Oh, ok. Ah, será lo que está al arriba. Okay. Wow. Espera, déjame coger eso primero antes de que me pegues a disparar, idiota. Oh, now we are inside. Estamos adentro y no sucede nada. Ok, elevador. Aquí las cosas son tan fáciles de ver. Nice. Mira una vida. Nothing in here. Más nada aquí. Esto era todo lo que había aquí. Just an extra life. Más nada por acá, en verdad. Eso es todo el camino que existe. Nada por aquí. En verdad, el que uno no pueda mirar hacia abajo es un fastidio. Si tú no sabes por dónde estás yendo, no se ve los caminos, no sabes si tienes un vacío al frente o si tienes camino por donde caminar. Ahora es como ahora no sé ni para dónde demonios coger. Oh, ahí vengo a caerme con un buen becerro. Backtracking. Oh. Figuris. Thermal. ¿Ahora hacia dónde? Oh, you're dead.
Oh, maldita sea, ¿qué me está disparando? Y es que me caí. ¿Qué demontre me está dando? Mira lo que es. Está la porra. Y ahora esta área sí que está. Esta área está puñetaria. Ahí no se puede pasar. Ya yo estuve por aquí. Y los mapas no son tan claros como tal, ¿sabes? Sé que si sigo caminando para allá voy a caer en un vacío. Eso me suena que es un maldito vacío. Pero vamos a intentarlo, total, para lo que queda de tiempo. ¿Y por qué tiene que gritar como un TIE Fighter? Y como que esto no tiene checkpoints. Ok, ¿cómo yo llego ya ahora? ¿Cómo yo llego ya? No tengo la menor idea. Ok, aquí era que estábamos ahorita. Yep. En verdad no sé para dónde coger. Por aquí. Que la verdad, uno no sabe si uno está yendo o está viniendo. Ya, este está confuso como loco. Estos son áreas que ya yo estuve. Pero tú no te había matado todavía, así que no te estabas escondido. Okay, this is a new area. Estamos en una nueva área. No había llegado aquí todavía. Al fin encontramos algo totalmente distinto. ¿Y por qué no puedo pasar? Estos son los mouse droids, eso. Yo nunca he sabido para qué demonios son ellos. ¿Cuál es el propósito de ello? No puedo pasar por ahí. Ay, sala porra.
Mira, me mataron. Si vamos a tener que llegar allí, no, vale. Thermal detonators. Don't fail me now. There you go. Cogido lo que había que coger ahí. Sí. Oh. Ya no hay más nada aquí. Tendría que usar una bomba allí. Ajá. Y ahora cómo brinco vaya. Ahora, contra, yo decía yo. Ah, mira, esa. No. Este es el área que yo no puedo entrar. Sala la porra. No. Okay, ¿y ahora qué hago? Yo quiero hacer después un maratón de Doom. Estaría bueno. Pero entonces ahora, ¿cómo yo paso esto aquí? Porque no es como que el personaje se agacha. Exactamente por aquí es que no puedo pasar. Y no es como que por aquí hay algo que me ayude. Así que estoy bien bruto. ¿Qué tengo que hacer aquí? Pero trépate, contracción. Vamos para afuera porque no sé qué hacer aquí. How about Ben? Now we're stuck in here? Ahora estamos atrapados aquí, no hay, no tenemos forma de salir. Ahora no tenemos forma de salir. En caso de nada, entonces, ¿qué hay que hacer aquí? Quedamos aquí pillados. Y eso me quita vida.
No entiendo. Y estoy tocando todas las paredes. A veces es que hay una puerta escondida. Todo esto ya yo lo toqué. Dando el botón, a veces es que hay una alguna puerta escondida o algo, pero no. No hay nada. Ahora sí que me quedé. No sé qué hacer. Me quedé bruto. Nos quedamos aquí porque ahora no tengo ni cómo escapar ni cómo pasar. No entiendo. Además, estaba chequeando a ver si esto se abría. Pero ni siquiera eso. Gastándola. Entiendo, me quedé bruto aquí. Me quedé bruto. No sé nada, no hay nada que haga nada. Y el mapa no ayuda porque el mapa no me enseña nada. Y a puño limpio no sé nada tampoco. Tremendo. Nos quedamos aquí pillados. No hay forma de volver para atrás. No hay forma de proseguir. Y he tocado todas las paredes habidas y por haber. Y aquí estamos donde caímos. Y no sucede nada, no, no hay nada. Esa es otra, uno llega aquí y él no pasa. Acá el botón de brincar un montón de veces para que él pase. Que eso era lo que yo estaba tratando de hacer entonces allí, a ver si él lograba pasar. Pero no pasa. Porque es más bajito. Y él no se agacha, el personaje no se agacha. No se agacha, mano, no se agacha. Mira, estoy mirando para abajo, embuste, con que yo hice esto. Mira, esto los controles no me los daba. Y me estoy quedando sin headlights.
Mira, ah, el juego ni siquiera te dice que tú puedes agacharte. Yo estoy aquí apretando combinaciones de botones a todo lo que da. Y encontré uno que es el que me agacha. Dándole al L2 y al botón de brincar, el idiota se agacha. Wow, María, ni siquiera el juego te da ese hint. Ni siquiera el juego te da ese hint de que tú tienes esa habilidad. Where are you? El que me mandó a parar, ¿dónde está? Diablo, pero qué firepower tenés, desgraciado. Y hasta ahí llegamos. Maldita sea la porra. Bueno, por lo menos ya tenemos una idea en esta también. Así que esto lo vamos a dejarlo para la próxima. Así que mañana yo no voy a estar presente porque mañana tengo reunión. Así que mañana no vamos a estar continuando. Yo tenía pensado en continuar el sábado. Pero el sábado es que vamos a estar grabando el podcast de Galaxia Nintendo. Así que lo más probable es que regrese entonces el lunes continuando este juego. Ya que el viernes voy a estar en el canal de Galaxia, perdón, de Nivel Escondido. Que voy a estar participando del Bacalao Speedrunning League. Donde voy a estar compitiendo contra Alex Nation. Jugando Teenage Mutant Ninja Turtles 4. Turtles in Time para el Super Nintendo. Así que va a ser otro que me voy a anotar del equipo de Nivel Escondido, como que los voy a derrotar. El único que me faltaría entonces sería Mash, pero Mash yo no creo que esté haciendo esto. Y una pequeña revancha con Gatonejo. Que yo sigo diciendo que mi vida bajaba demasiado de rápido. Había algo fishy ahí. Pero nada, no, en verdad Gatonejo sabe jugar también. No fue mi noche. No me fue muy bien como yo esperaba. Estuve practicando durante todo este tiempo y varias de las cosas que aprendí a hacer nuevas no logré poder utilizarlas. Así que nada, no todo el tiempo se gana. Así que, señores, Galaxia Nintendo, nos pueden buscarlos en Facebook como Galaxia Nintendo. Recuerden que Nintendo en estos nombres se escribe NIN número 10 DO. Pueden escuchar nuestro podcast que aparece en iVoox. O iVoox, como le dice, pero yo siempre digo iVoox, no sé por qué. Pocket Cast y iTunes. Recuerden que también nos pueden seguir a través de Twitter como Galaxia Nintendo. Nosotros somos parte de lo que es el equipo de Extra Lifers 24/7. Equipo que es parte de los esfuerzos de Extra Life aquí en Puerto Rico. Aquí en Puerto Rico hay varios equipos que están en Extra Life. Ayudando a la Fundación de Niños San Jorge. Nosotros somos uno de ellos, donde vemos varias comunidades de gamers locales aquí en Puerto Rico. Algunos están en Estados Unidos, pero son puertorros de aquí, que estamos en la misma misión para ayudar a los niños de la Fundación de Niños San Jorge. Nosotros vamos a estar participando del Gran Maratón de 24 horas el próximo 4 de noviembre de 2017. Yo voy a estar transmitiendo a través de este canal. Y voy a estar jugando juegos japoneses o que sean importados, que un tema japonés o juegos importados. Así que nada, mi gente, ¿cómo es? ¿Handicap? ¿En qué tú dices lo de Street Fighter? No sé, porque yo no sé si el online tenía para cambiar el handicap. Pero sí, yo noté que mi vida bajaba muy, muy rápido y eso contribuyó a que yo perdiera muy rápido. No sé, encontraba que como que con dos o tres cantazos me bajaba de más de la mitad y yo no lograba bajar mucho con dos o tres cantazos que daba. Yo tenía que hacer combos bastante fuertes para poder bajar la vida rápido, pero eso quedó en el pasado, ya no se puede hacer más nada, así que para la próxima voy a estar más pendiente de eso, porque yo sé que una revancha tiene que estar próximo. Así que nada, mi gente, yo me voy despidiendo, gracias a todos los que se dieron la cita en el día de hoy, que se dieron la vuelta. Especialmente a nuestro querido amigo Tim Mirror, que es parte de Galaxia Nintendo, Metaverse, Alex Nation, y Gatonejo, que estuvieron dándose la vuelta.
Así que, gente, yo me despido. Nos vemos hasta la próxima. Recuerden, el I Love Star Wars Month continuaría el próximo lunes, ya que por deberes que tengo ya y algunas cosas que tengo que hacer durante este fin de semana, no vamos a poder continuarlo esta semana, así que continuaremos la próxima, la misión número 4, y estaríamos entonces pasando a lo mejor a algún otro juego, no sé si continúa con este, pero la última semana vamos a estar jugando Battlefront, y vamos a estar jugando dos noches. La primera noche va a ser el jueves 25, que lo vamos a estar jugando a través de este canal. Y luego vamos a estar jugando el sábado a través del canal de Extra Lifers 24/7, la segunda parte de Battlefront, donde vamos a estar con las navecitas. Así que, nada, mi gente, nos vemos. Checaré el VOD. Dale, Bobby. Bueno, nos vemos, mi gente. Los quiero un montón. Bye, bye. Me voy si encuentro el botón.